En este video les presentaremos la Escuela de los Anales. ¿Qué es la Escuela de los Anales? La Escuela de los Anales es una corriente historiográfica fundada por Lucien Febvre y Marc Bloch en 1929, que ha dominado prácticamente toda la historiografía francesa del siglo XX y ha tenido una enorme difusión en el mundo occidental. Fundación. La Escuela de los Anales es fundada en Francia a partir de la revista Anales de la Historia Económica y Social en 1929. Características. Son las que buscan la explicación del campo de la historia, incluyendo disciplinas sociales como economía, psicología y democracia. Estuvo frecuentemente por el materialismo de Marx y Engels. La nueva historia se dedica al análisis de estructura que hay de acontecimiento. Su fundamento filosófico es el relativismo cultural, cuya idea es que la realidad está social o culturalmente construida. Es profundamente social. Estudia los grandes fenómenos colectivos de la historia, los procesos que afectan a las grandes masas y grupos sociales. El uso de la historia rechaza el énfasis de la política y la diplomática y los hechos bélicos de los historiadores en el siglo XIX. El papel del testimonio histórico cambia, permanece en el centro de las preocupaciones. Solo se le considera útil para construir la misma historia. Representantes. Marc Bloch. El primer aporte de Bloch relacionado a esta escuela fue un estudio en el que comparó las creencias ilusas de Inglaterra y Francia acerca de los poderes sobrenaturales que tenían sus reyes, como la capacidad para curar enfermedades. Realizó el estudio a largo plazo y buscó identificar las causas de este fenómeno. Fue uno de los fundadores de la revista de los Anales. Además, conceptualizó más modernamente lo que fue el feudalismo en una escala a largo plazo y su relación con la historia de la humanidad. Lucien Febvre. Febvre era un historiador experto en una época un poco más moderna que la de Bloch, pero su entendimiento por la lingüística dio a la escuela un aporte fundamental. Trabajó con la religión y demostró cómo era imposible ser ateo en el siglo XVI, utilizando como base la lingüística de la época. Ernst Laperouse definió los fenómenos colectivos que se presentaban a lo largo de la historia como conjeturas. Es decir, explicó que estos fenómenos no eran más que tendencias, una creencia que se convertía en algo común y luego una gran cantidad de gente lo tomaba por sentado. Aportó principalmente estudios de historia regional por los anales. Fernand Braudel. Braudel es considerado como uno de los mejores historiadores de todos los tiempos y sus aportes le sirvieron para ser apreciado como el padre de la historiografía moderna. Dividió la historia en tres periodos: el tiempo geográfico, el tiempo social y el tiempo individual. Sin embargo, aseguró que estos tres tiempos se encontraban unidos y se completaban el uno al otro para dar una forma concreta a la historia.